Hey, ¿qué tal, manitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos en mi cuenta pequeña viendo la nueva actualización porque quiero mostrar ciertas cositas de las fichas estas de estandarte, de los nuevos banners que nos colocan acá, que como ven, bueno, estos son los que regalan. Ustedes le pueden colocar luego, esto es fácil, el editor es muy sencillo. Voy a explicarlo antes de pasar a hablar de cómo conseguir las fichas. Pero bueno, ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran. Las fichas que ustedes tengan. Las insignias, perdón. Las insignias que ustedes tengan. Tranquilamente lo pueden hacer sin ningún problema. No se le va a poner esta. Y luego acá le pueden poner la decoración. Van cambiando ya dependiendo de cuál obtengan. Y aquí le colocan el fondito. Sinceramente es bastante sencillo. Bastante fácil. No necesita una explicación con wow, no te tienes que meter acá. Por ahora es así de facilito de poner lo que son los estandartes los banners. Ah, miren, esto sí no me había dado cuenta, había que darle a guardar. Error mío. Pero bueno, pasamos acá. Como ven, aquí tenemos la caja de estandarte. Como ven, no he hecho nada. Esta es la caja de estandartes. Aquí puedes obtener todo lo que tú quieras, bla, bla, lo vas a abrir. Es hora de abrir alguna caja, ¿verdad? Ahorita, como es la nueva actualización, me regalaron 100. A todos ustedes les debieron haber regalado 100 fichas de estandarte y 3 banners. Bueno, 3 fondos y 3 decoraciones, que al final terminas haciendo 3 banners con ellos en general, digamos, por lo básico. Pero bueno, o sea, podemos obtener cualquiera de estos. Vean que están divididos por rareza. Y luego vamos a ver cómo... vamos a desbloquear uno. También lo puedes bloquear por oro, pero voy a enseñarles rápidamente. Bueno, tengo 87 de oro, pero bueno, esta cuenta tampoco es que la uso mucho. Va aumentando. Eso ya lo expliqué en la video de actualización. Me salió la P.E.K.K.A. bien. No está mal. No me desagrada. El de la P.E.K.K.A. estaba bien bonito. Pero bueno, ponemos acá. Vamos a usar el de los estandartes. Vean que el de las gemas aumentó. Entonces, ahí ya tenemos un poquito más, o sea, tipo, vamos a tener que ir gastando más gemas, lo cual no recomendaría, capaz llevarlo hasta que cueste 150, yo creo que más de ahí yo no gastaría. Y vamos a abrirlo con los estandartes 100, me sale el duende de lanzardos, otra decoración, no me sale fondo. Voy a poner para usarlo acá, tener el de la P.E.K.K.A. Uy, se me olvida lo que hay que... se me olvida que hay que darle a guardar. Bueno, mire, ahí está, guardadito, tenemos el de la P.E.K.K.A. Me parece un poco chimbo que en el perfil de uno, o sea, no aparezcan las insignias allá arriba, me parecería muy lindo. Por cierto, otra cosita es que pueden... vienen que pueden ver sus insignias acá y las pueden cambiar. Es decir, yo puedo agarrar para que se muestre, no sé, esta aquí. ¿Me entienden? O sea, ustedes pueden cambiar las insignias de manera que en el orden que ustedes quieran, tipo como que si fuese un mazo. La verdad, eso está bastante bien. Pero vamos a lo que íbamos a hablar hoy, que es cómo conseguir los estandartes de esta batalla. Principalmente lo vamos a conseguir a través de desafíos. Ahorita hay un desafío que todos pueden participar tranquilamente. Vean que no tienes que... No pierdes nada, o sea, no hay derrotas. No dice de que... Mira, ves, sin límite de derrotas, lo dice ahí. Así que todos van a poder conseguir las fichas de estandarte. Acá en este desafío te van a dar 100, por lo cual pudieras con el regalo que te dieron al principio más esto, puedes abrir 2 cajas de estandartes, lo cual me parece que está bastante bien. Pero otra cosita es que lo vamos a también poder desbloquear a través de las maestrías. ¿Cuál es el único problema que yo le veo acá? Que la gente que está más baja de nivel, que no tiene, por ejemplo, una P.E.K.K.A. del 14. Esta es una de las tantas cartas que pusieron con la tercera maestría. También está la princesa, el mortero. Creo que si no estoy mal, el terremoto también. Igual les dejaré una imagen por acá con todas las cartas que tienen la tercera maestría. Pero bueno, a mí un problema y algo que no me gusta, pensando más en las demás personas, en los que están en arenas bajas o que no tienen tanto nivel de cartas, que esto valga 14, o sea, que sea de nivel 14 me parece un poquito malo. Ponle que sea a nivel 12, nivel 13, yo creo que estaría bien. Pero a nivel 14, o que vaya aumentando, por ejemplo, la tercera maestría, la primera misión que sea nivel 12. Luego la siguiente nivel 13 y la última nivel 14, ahí te la compro. Pero que empiece desde la primera a nivel 14 me parece un poquito como que se pasaron. Pero bueno, nada, eso. Ahí los pueden conseguir y estoy muy seguro, ahorita están estas... estas ofertas, pero me imagino que en algún futuro van a poder también para que, no sé, paguemos $5 y nos den, no sé, 100 estandartes de batalla, yo qué sé.
Lo cual no está mal, es una skin al final del día, no es una carta ni nada, me parece que está bien, es la manera de Clash Royale también de hacer plata, de hacer dinero, es su negocio, me parece que está bien, en muchos otros juegos, no sé, como en Fortnite, Apex, agarras y tú pagas por una skin, pagas con ya sea moneda del juego o moneda real, y o sea, no estaría mal. Pero bueno, esa es lo básico, señores, eso para que lo tengan en cuenta todos de cómo se consigue eventos. Y las maestrías, todavía no de todas las cartas, sino de ciertas carticas. Van a ir, seguramente cada actualización van a ir agregando, no sé, el gigante eléctrico, luego, no sé, el minero y así sucesivamente hasta que, bueno, todas las cartas tengan la tercera maestría. Por cierto, son un poco más complicadas de hacer o llevarán más tiempo. Aquí no lo vamos a ver, así que vamos con mi cuenta principal, que lo vamos a ver para que vean, bueno, por ejemplo, el terremoto. Haz demolición, golpea estructuras al menos 18 veces en una única partida, un total de 50 veces. Es decir, tengo que jugar 50 partidas y golpear estructuras unas 18 veces. Es decir, tengo que usar el terremoto unas 18 veces aproximadamente. Pues me imagino que también si pegas a la torre de arqueras y no sé, a una torre infernal contará como dos estructuras. Pero, o sea, en sí sería usarlo por lo menos unas 18 veces y uno dice como que, wow. Wow, 18 veces un terremoto. No es que no lo vayas a hacer, pero está complicado. Aquí sí el farmeo me parece muy necesario. O sea, vamos a tener que estar ayudándonos entre todos farmeando. Yo voy a estar en directo. Muchachos, como siempre, me pueden seguir en Twitch ayudando a farmear a la gente. Porque la verdad, hacer estas maestrías va a estar un poco complicado. Pero bueno, muchachos, esto fue todo. Recuerden, desafíos. A través de desafíos van a conseguir las fichas de estandarte. Y a través de las maestrías. Eso más que todo, seguramente en algún momento colocan para que salgan en otro tipo de cuestiones, tipo en la tienda o capaz en algún cofre. Capaz, sería bueno que agregaran como un cofre de estandarte, pero de recompensa de estandarte, ¿sabes? Como en el ciclo, así como hicieron con el del oro. Estaría bueno uno de estandarte, digo yo, pero está empezando la actualización, así que dejemos que Supercell trabaje, que lleve por buen camino esta actualización, estas nuevas cosas que está agregando. Sinceramente me gusta mucho cómo está el perfil, me agrada bastante, me agrada bastante. Siento que está un poquito bonito, que es una nueva imagen, una nueva cara, un lavado de cara que Clash lo necesitaba un poco. Pero bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Recuerden, pueden suscribirse, activar la campanita, dar su buen like y abajo en los comentarios me pueden dejar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Sin más, los espero en el siguiente video.